¿Alguna otra pregunta para Samaria? M'han demanat que us digui, abans de passar al Manu, que per si no heu vist a la carpeta teniu l'usuari password del wifi de la sala. No. Us haureu donat ja una prova per si estàveu atents. El que ha dit el Manu és tan interessant que no voleu connectar-vos a internet. Manu Morón, representant de Busi. Buenos días. A mí, si me permitís, me gustaría haceros primero una preguntita, así también participamos un poco entre todos, ¿vale? A mí me gustaría saber, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos tenéis un comercio local o cuántos tenéis un familiar, un vecino con un comercio local? A ver quién os levanta la mano. ¿También? Yo también. Vale, también me gustaría saber, de todos estos que tienen un comercio local, ¿cuántos han sufrido la crisis? Que entiendo que casi todos, pero sobre todo, ¿cuántos están sufriendo el aplastamiento de estos grandes monstruos tipo Amazon, Yasit, Grupalia, Groupon, Privalia, etcétera, etcétera? Es decir, ¿cuántos estáis sufriendo esa presión del mundo online y de la compra online? ¿Voluntario? Nadie sufre nada de esto. Sí, pero no tiene nada. Bueno, según aquí poco. Siguiente pregunta. De los que tenéis el comercio local o de los que tenéis amigos con comercio local, ¿cuántos habéis visto que hacen un intento de poner promociones de un 20, un 30, un 40% de descuento? Lo veis, ¿no? Y el objetivo con esos descuentos, ¿qué es? ¿Vender mucho de este producto que habéis puesto al 40% de descuento? Es decir, ¿vender muchas botellas? ¿O ser un reclamo y atraer, gracias a esta botella, que vengan a comprarte otras cosas? ¿Lo primero o lo segundo? Vale. Otra pregunta. ¿Cuántos tienen una página web de ese comercio local y cuántos creen que su web no está aprovechada como lo podría aprovechar? Vale. Y ahora, última pregunta. Última pregunta. ¿Cuántos habéis intentado alguna vez una campaña así un poco a la desesperada, de hacer una campaña de flyers, una campaña de buzoneo, invertir en publicidad de las revistas locales, de estas que se cogen en la panadería, de las que se cogen en el cine? ¿Alguna vez habéis intentado ese tipo de comunicación? Sí, ¿no? Vale. Pues yo lo que os quería decir es que nosotros somos una agencia de publicidad, somos Brain Up Group, por cierto que estamos aquí saliendo a la izquierda, dicho sea de paso, y en verdad nosotros somos un comercio local y esto es lo que nos encontramos día a día. Es decir, estas preguntas que nos hemos hecho son las preguntas que nos hacen a nosotros los clientes, y por esto, en lo bueno y en lo malo, somos usuarios y sufridores de estas preguntas que hemos hecho. En base a esto, empezamos a plantearnos hace dos años una estrategia que sería cómo combatir esto. Cómo combatir el comercio online, la venta online, el cliente online con el cliente físico. Cómo conseguir que el cliente online se convierta en un cliente físico que vuelva a pasar por la puerta de tu tienda. Entonces se nos ocurrió Bubit. Bubit es una moneda virtual que solo es canjeable en el comercio local. Y un Bubit es el equivalente a un céntimo. ¿Qué es lo que hemos intentado? Intentar darle una herramienta multidisciplinar, por decirlo de alguna forma, al comercio local, de una forma fácil, intuitiva, que sea 100% realizable desde el móvil y que sobre todo consiga ese puntito viral que la masa haga partícipe y vuelva a entrar en tu negocio. Ahora os explico cómo es Bubit. Bubit es una plataforma, ya te digo, 100% online, donde hay dos puntos, o sea, hay dos parcelas, digamos, dentro de la app. Está el mundo usuario común y el mundo Bubit negocios. El mundo usuario común lo definiríamos en una frase muy sencilla, que es: gana dinero gratis, canjealo en el comercio local. Ese sería el resumen del mundo usuario. El resumen del mundo comercio sería: atraes más clientes, atraes más clientes, aumenta tus ventas.
Si entramos a analizar un poquito el mundo del usuario, es muy sencillo. Es una aplicación, que ya la veréis, si no se la habéis descargado ya, es tipo Instagram, es decir, el usuario entra, no necesita registrarse, no te exigimos que te registres a cambio de ver promociones o ver chollos, sino tú entras y directamente estás viendo ofertas ordenadas por geolocalización, a donde tú te encuentras en cada momento. Y el usuario, la gracia que tiene es que en el momento en que va viendo ofertas o interactúa con la aplicación, empieza a acumular dinero. Un dinero en forma de bugis, de ahí la moneda virtual. Es decir, por ejemplo, solo por registrarte, que te puedes registrar a través de Facebook, es un registro básico, tú ya automáticamente tienes 500 bugis de bienvenida, es decir, 5 euros. Si además nos das tus datos de decirnos si eres hombre, mujer, tu edad y de dónde eres, simplemente esos tres datos, automáticamente recibes otros 500 bugis. Es decir, solo por registrarte, el usuario común, por solo registrarse en Bugi, ya tiene 10 euros acumulados ahí. Esos 10 euros solo los podrá canjear en los negocios que además tengan su adhesivo de Soy Negocio Bugi. Es decir, nosotros nos encargamos de alimentar y de dar dinero a ese usuario común para que luego ellos puedan canjear ese dinero en el comercio local. Todo lo que sea interactividad con la plataforma automáticamente se transforma en dinero. De hecho, si lo descargáis después o cuando queráis, ya vais viendo que os van saliendo moneditas que se van acumulando. Luego también Bugit sirve para ser un buscador. Es un buscador donde tú puedes decir, oye, esta noche quiero ir a cenar, ¿dónde podemos cenar? Oye, pues mira, métete en Bugit, restaurantes, y te saldrán el listado de restaurantes, siempre ordenado por geolocalización, depende de donde tú te encuentres en cada momento, de los restaurantes que tengan bugis para canjear. Luego rápidamente también os explico. De cara al usuario común, de cara al negocio, aquí es donde viene un poquito más la magia, que es que el comercio solamente tiene que registrarse, tiene que poner sus datos y crea una oferta, crea una promoción. El truco de bugis es que esa promoción, al igual que hemos explicado antes con la botellita, no es poner una oferta para vender muchas botellitas, es poner un chollo, un gancho, algo muy atractivo que haga que la gente vaya hasta tu negocio. Dicho sea de paso, las promociones todas tienen un botón que es Go, quiere decir que si tú ves una promoción y no sabes dónde está, siempre tendrás la opción de que te lleve con ruta guiada. Eso da bien para los que no somos de aquí. Más cosas. El caso del comercio local, ¿cómo creamos una oferta? Es muy sencillo. Tú te registras, pones tus datos de negocio, le das a una crucecita que tiene un más y te preguntará directamente si quieres añadir una imagen, buscas una imagen atractiva, lo puedes hacer todo desde el móvil, tipo Wallapop, para entendernos de alguna forma. Y simplemente pones una promoción con un gancho atractivo, le pones un título, le das un valor en bugis, es decir, yo quiero que esta promoción cueste 20 euros y 250 bugis. Es decir, simplemente es ponerle un título, un valor en bugis, un valor en euros, el tiempo que quieres que tu promoción esté activa, puede ser desde un día hasta 30 días, que es el máximo para que haya una rotación y siempre los usuarios se vayan encontrando promociones diferentes. Ya os digo, el truco y el secreto está en que pongáis un gancho. Si queréis, me permitís, os pongo un ejemplo. Normalmente con este ejemplo los comercios lo entienden fácil. Si tú, por ejemplo, eres una agencia, un estudio de diseño y tienes muebles de diseño y sabes que tienes una lámpara que el coste tuyo son 60 euros. Lo normal sería vender esa lámpara a 120, 130 euros, es decir, un poquito más del doble, ¿no? Pues en este caso, el truco en Bugit es, si tú compras X lámparas que te cuestan 60 euros, no las vendas a 120 o 130 euros, véndela a 80 euros. Automáticamente ya tienes el gancho. ¿Por qué? Porque la gente sabe valorar que es un producto de calidad, que tiene un precio mucho más caro, pero que tú lo tienes a un precio irresistible. Eso es lo que provoca el trayecto hacia tu negocio. ¿Qué más? Si encima esa oferta que a ti te cuesta 60 euros y tú lo estás vendiendo a 80, le aplicas un descuento adicional de 1000 bugis, que serían 10 euros en bugis, quiere decir que tú estás haciendo publicidad en la plataforma, estás cubriendo gastos, estás ganando 10 euros y encima estás generando tráfico hasta tu negocio. Es decir, de alguna forma estás consiguiendo una publicidad que encima te da rentabilidad, no te cuesta dinero. El usuario siempre tendrá que cumplir los,
o sea, el protocolo que pone el comercio. Si el comercio pone que es este producto Bugit, porque son cosas que me suelen preguntar, solo será la oferta en el producto Bugit, con las condiciones que ha puesto el comercio, y tiene que canjear los Bugits que él ha ido acumulando. ¿Cómo se canjean los Bugits? Que es la siguiente pregunta que suelen hacerme. Es súper fácil, ¿vale? Simplemente, el usuario tiene un apartado en su perfil que pone mi código, tiene un código QR, que es el que se muestra en pantalla y el que te tendrán que enseñar cuando vayan a tu negocio. Y el comercio, cuando está registrado como comercio, tiene un apartado, bueno, que ya en la entrada lo tiene muy fácil arriba a la izquierda, que es ir directamente a la promoción que tengas activa. En ese momento, si tú tocas, se te abre el escáner del móvil y simplemente te tienen que enseñar el escáner, el PIP, y en un segundo queda automáticamente registrado para el comercio las ventas que lleva, es decir, quién me compró, qué día, qué hora y cuántos bugis canjeé, y para el usuario le quedan registradas sus compras. Es decir, dónde compré, cuántos bugis canjeé, qué día y qué hora. De esta forma, además, una de las grandes magias que creo que tiene Bugit es que tú puedes saber realmente cuántas ventas llevas o cuántas visitas tienes a través de Bugit. Y digo visitas por lo siguiente. El perfil del comercio es una herramienta donde tú puedes ver en tiempo real la repercusión que está teniendo tu promoción. Esto es lo que nosotros, en Petit Comité en la agencia, le llamamos el bolsilleo. Bolsilleo es el sustitutivo del buzoneo de toda la vida. ¿Por qué? Porque esto en parte es un poco tirarnos piedras encima del tejado, ya que somos una agencia de publicidad. Pero realmente, cuando tú haces una promoción, ya sea un cárter de un autobús, un OPI o un buzoneo, tú tienes que pagar. En el precio que a ti te ponen en una agencia de publicidad, tú tienes que pagar el comercial, tienes que pagar el soporte físico del OPI, tienes que pagar la empresa que está normalmente encargada del mantenimiento, tienes que pagar la persona que va a colocar el OPI o el vinilo en el autobús, tienes que pagar obviamente el diseño y finalmente llega el cliente, ¿vale? En Bugit es mucho más fácil. En Bugit es el negocio, Bugit con tu promoción, clientes. Es decir, tú te lo controlas todo. Además a eso hay que sumar, que también nos ha pasado, el típico comercio local o un restaurante que dice, oye, mira, voy a echar el resto, voy a estar en el mejor momento del año, voy a hacer un esfuerzo y me voy a gastar 1.500 euros en una promoción con diferentes OPIs repartidos por Tarrasa. OPIs son los carteles de las paradas de autobús, para quien no lo sepa. Claro, resulta que tú has dado el do de pecho, lo has dado todo, has hecho esa inversión, te has gastado 1.500 euros en unos OPIs y resulta que tienes la mala suerte, que la semana que tú publicas o está diluviando, o hace un viento de cojones, o resulta que es el peor día del mundo. La gente no sale de casa y la repercusión de tu publicidad te ha costado lo mismo, ha menguado muchísimo. Esto no existe con Bugit, porque con Bugit vas directamente de la promoción que tú pongas, vas directamente al bolsillo de tus clientes. Otra de las cosas que hace Bugit es que, como comercio, aparte de tu saber en tiempo real la cantidad de personas que han visto tu promoción, la cantidad de personas que han entrado en tu perfil, porque tú tienes un perfil donde tú puedes poner fotos de tu negocio, tu historia, obviamente tu horario, tu teléfono, tu email, tu web, incluso si buscas algún empleado, tu cartelito de si necesita dependienta, también lo puedes poner a través de la plataforma, quiere decir que de alguna forma tiene un banco de trabajo. Y también puedes saber, gracias a las estadísticas que tiene, que son muy intuitivas, la repercusión y el cambio que ha tenido tu evolución dentro de Bugit en los últimos 7 días, los últimos 30 días y en el último año. En definitiva, lo que intentamos es que Bugit sea una herramienta para el comercio local, pero es una herramienta global. Y a mí me gustaría preguntaros si consideráis que Bugit es una herramienta que sirve para atraer clientes a vuestro negocio. Me gustaría preguntaros si consideráis, que además el papelito que tenéis por ahí, es el papelito este. Me gustaría preguntaros si Bugit lo consideráis como una herramienta de marketing, puesto que puedo tener una promoción y saber el resultado en tiempo real, que es lo que digo, a diferencia del buzoneo, cuando tú te gastas dinero en un buzoneo, repartes miles de flyers y haces así, cruzas los dedos, como dicen, a ver si se nota. En Bugit no, en Bugit tú puedes saber si realmente se ha visto o no se ha visto, y tú puedes decir, oye, ver se ha visto, pero aquí no viene nadie, igual la campaña o el mensaje no era el correcto, o no era bueno el gancho.
pero tú tienes datos reales, ¿vale? Luego también me gustaría saber si veis Boogie como una moneda virtual. Es decir, realmente Boogie lo que hace es que da dinero al usuario para que solo lo pueda canjear en los negocios Boogie. Y si consideráis que Boogie es una herramienta donde podéis gestionar vuestra propia publicidad. ¿Vale? Manu, te vamos a cobrar, ¿eh? Pides mucho, ¿eh? Bueno, hay que trabajar un poquito, si no se duerme. Bueno, pues no sé, si queréis preguntarme algo... Como a mí me hubiera hecho tantas preguntas como la hace ella, eso. Dime. No me hago entender. O sea, la aplicación genera una moneda virtual, ¿vale? Entonces, como he comentado antes María, diferentes negocios tienen diferentes márgenes. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Claro, no veo la relación entre generar esta moneda y lo que le cuesta, el esfuerzo que le cuesta a cada comercio. Te contesto. Al principio, cuando he preguntado lo de la botella y el referente visual, la botella he dicho, normalmente cuando un negocio local pone una oferta, la oferta es para vender muchas botellas o para atraer clientes. Obviamente es para atraer clientes, tú no buscas vender cientos de botellas. Pues esto es Boogie. Boogie es simplemente decir, tengo un producto, llamemos Boogie, X% de descuento. Tú puedes decidir el precio, tú puedes decidir los Boogie que van a canjear y supongamos que decir un 20% de descuento, según el producto y el precio que tenga, es poner un gancho de 250 Boogies. De alguna forma es como si el usuario acumulara un porcentaje que puede fraccionar en qué productos y en qué comercios quiero aplicar. Entonces simplemente es el negocio el que tiene la libertad, de hecho hay muchas combinaciones porque le damos libertad total al comercio. Por ejemplo, otra pregunta que me suelen hacer, no sé si saldrá, es que Boogie interactúa con la caja, ¿vale? Con la caja registradora del negocio, no. Boogie es totalmente independiente del negocio. Es decir, Boogie lo único que hace es que te lleva el cliente a la puerta. Si queréis pongo un par de ejemplos que igual os sirven de referencia. Si entráis en Boogie ahora, os geolocalizará y veréis, por ejemplo, el bar que está aquí delante, lo digo porque está próximo, es Calfelip. Calfelip, por ejemplo, tiene ahora mismo una promoción que quedan 22 días, que lo estoy viendo aquí, y es un coste de 3,50 € Boogie. Y te da un bocadillo de jamón y un café con leche. Obviamente es una buena oferta. ¿Podría ser más agresiva, más atractiva? Sí. Bueno, igual el mes que viene o dentro de 22 días hace otra promoción un poco más llamativa. El siguiente negocio que aparece por aquí al lado, Estética Stop Time. Este, por ejemplo, sí que es un chollazo. ¿Qué ha hecho Estética Stop Time? Ha puesto una sesión de chocolaterapia facial por 0 € y 300 boogies. Es decir, si tú ya tienes 1000 boogies solo por registrarte, pues estás diciéndote que te vas a hacer una sesión de chocolaterapia facial por 300 boogies. ¿Qué consigue Estética Stop Time? Que tú tengas una primera experiencia con ellos que a lo mejor no ibas. A lo mejor ni se te ha pasado por la cabeza. Pero el hecho de decir que me hacen una sesión gratis y ya conozco Stop Time, ya conozco su servicio, ya igual me gana la chica porque es simpática y me ofrece otras cositas. Eso ya es la magia que ponga cada comercio. Boogie lo que hace es que te lo lleva a la puerta. Es decir, sobre todo para comercios que no tengan la suerte de estar en un epicentro como el centro o con las típicas calles comerciales, va muy bien porque tú tienes la arma perfecta para atraer la gente. Por eso decimos, el truco es poner un buen gancho, algo irresistible que incluso el boca a boca, porque también pueden compartir tu promoción, pueden compartir tu oferta y encima el cliente va ganando boogies. Entonces, ¿de ganar boogies? Has dicho 500 con los registros. ¿Y después cómo se van generando estos boogies? Cada vez que el usuario interactúa, acumula boogies. ¿Pero cuánto? ¿Por ver, por ejemplo, un anuncio? ¿Cuántos boogies me dan? Tú, por ejemplo, vas viendo anuncios y cada 4 o 5 anuncios has ganado 5 boogies. Si haces un like, ganas 2 boogies. Si compartes una promoción que dices, oye, esta promoción le puede interesar a mi prima, se la envío por WhatsApp, o por dinero, como quieras, ya tienes 300 boogies. Si envías otra promo, ya tienes 600. Si envías otra, ya tienes 900. Es decir, todo lo que sea interactuar con la plataforma, que la plataforma, por cierto, también te pueden valorar tu negocio,
puedes saber la cantidad de, lo que hemos dicho, la cantidad de veces que se ha visto. Mira, yo si queréis, os digo, bueno, este es el perfil. Si entro en mi perfil, este es el perfil de nuestra agencia, de Brain Up Group. Y aquí me dice que tenemos 41 likes, que tenemos 9 seguidores, que tenemos 8 ventas en los últimos 20 días, que nuestra publicidad, nuestro anuncio, se ha visto 2.371 veces, que han entrado a nuestro perfil a ver el teléfono, el horario, cualquier otro dato, 329 veces. Y aquí tiene el botón de para ir directamente a tu promoción, que es donde está el escáner para que toques y ya te escanea la promoción de... Y no tiene cap, o sea, no tienes... Sí, el usuario tiene un tope de 10.000 rubis. Ah, otra cosa, buena pregunta esa. Porque cuando tú creas la promoción, tú también puedes poner el límite de bugis canjeables por usuario al mes. Invento un ejemplo. Supongamos que tú tienes un restaurante y dices, oye, voy a darlo todo y durante 5 días voy a poner que el café es gratis, café solo gratis por 100 bugis. Claro, pero tú tampoco quieres que abuse. No quieres que venga un señor durante 30 días, todos los días, a tomarse el café. Entonces tú puedes poner el límite de bugis 500. ¿Qué quiere decir? Que como mucho... Te voy a dar 5 cafés, esto lo paga. Bueno, pues no sé, ¿alguna pregunta más? Cuando decías que los precios, por ejemplo, centro de estética eran 0 euros y 300 bugits, entiendo que el comercio de los bugits, él no cobra nada. Los bugits simplemente es la moneda de cambio y el comercio no tiene ningún beneficio. Vale, luego una pregunta también era, a nivel internacional o a nivel nacional, ¿cómo lo tenéis? Si habéis empezado solo por Tarrasa, Cataluña... Sí. Y luego, una última pregunta es si hay números más o menos de usuarios, ya sean de comercios como de usuarios finales. Mira, te comento, Bugit hemos empezado literalmente hace un mes, es decir, la aplicación está disponible y hemos empezado a moverla directamente desde hace un mes. Actualmente tenemos más de 300 descargas, tenemos 82 comercios creo, todo hay que decir que solo nos estamos empezando a mover los lunes y los viernes, es verdad, a partir de ahora febrero sí que... En este mes de febrero vamos a empezar una campaña que a finales de febrero saldrá ya a la luz, que constará de radio, autobuses, office, confusión por todo lo que es la zona regional. Y luego tu pregunta de cómo es Bugit a nivel de expansión. Actualmente nacemos en Tarrasa, puesto que estamos aquí. Queremos tener una primera opinión de los comercios y hacer una versión estable terminada de pulir de cara a los gustos y al entendimiento del usuario. Y Bugit es nacional, es decir, ahora mismo un señor de Sevilla, de allí al lado de mi casa, se puede descargar Bugit y un comercio hacer lo mismo. Es decir, es un producto a nivel nacional y si todo va bien, el objetivo es que a finales de año estemos extendidos por toda Cataluña. Ya te digo que queremos hacer promoción, luego también es un producto muy viral, estamos trabajando en las redes sociales. Y luego nos gustaría, si todo va bien, externalizarlo. De hecho, el nombre ya es un nombre que suene más o menos igual en casi todos los idiomas. ¿Alguna otra pregunta? Una ya para Israel, que es el tema de la implantación. Pero yo tengo dos dudas. Imaginamos que yo tengo 5 tiendas, una en Tarrasa, una en Sabadell, 3 en Barcelona. Si quiero hacer esto, ¿cada tienda tiene que crear su perfil o puedo hacer un perfil común? Esa es una. Y la otra, disculpa que sea un poco indiscreto, pero ¿dónde está vuestro negocio en esta perfecta? No sé, no veo dónde. Buena pregunta, porque no lo he dicho. Buena pregunta, porque no lo he dicho. Una curiosidad, ¿eh? Sí, sí, no, sí, hay un modelo de negocio. Vale. Mira, la primera pregunta es: actualmente, en esta primera versión beta, cada comercio tiene que crear su propia cuenta. Es decir, si tú tienes 5 tiendas, pues cada tienda tiene que crear su propio perfil. Puedes compartir el correo, pero cada cuenta se tiene que crear independientemente. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que buscamos es que te geolocalice y te diga exactamente dónde está la tienda, una de tus 5 tiendas, en el caso este, o que me diga la distancia que lo tengo. Pero sí que estamos trabajando ya en un multiusuario. Es más, otra de las novedades que vamos a añadir es que tú, como usuario, puedas también gestionar una cuenta de empresa para no tener que cerrar sesión y entrar con la cuenta de empresa. Y luego, cuando quieras estar como Antonio, vuelvo a cerrar sesión y entro como Antonio. ¿Vale? La idea es tipo Twitter, que tú puedas estar con tu cuenta y entrar en otras cuentas diferentes. Eso por un lado. ¿El modelo de negocio dónde está? Pues a mí me gustaría saber, ya que estoy con las preguntas,
¿Cuánto pagaríais vosotros por disfrutar de esta plataforma? ¿Qué precio le pondríais? Sé valiente, que no pasa nada, que no muerde. Depende del retorno que tenga. Bueno, apuesta el primer año, el primer mes tendrás que apostar. ¿A porcentaje? Porcentaje. 100 buguits. Ponerle un precio. 100 buguits. Vale. Es la cuota mensual, ¿no? La cuota mensual. Bueno, Boogie tiene un coste de 60 euros al año. Es decir, es un precio muy económico. Si tenemos en cuenta que el comercio local gasta una inversión de 70-80 euros al mes en las revistas estas que coges de la panadería. Esos son 70-80 euros un mes. Estamos hablando de 60 euros un año, donde tú puedes poner todos los días, si tú quieres, una promoción diferente. Luego también habrá micropagos, donde tú podrás tener diferentes promociones. En esta primera versión inicial, tú tienes una promoción, pero igual si pagas 5 euros, tienes 5 promociones, 5 ganchos para atraer gente a tu negocio. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Manu, yo una más rápida. ¿Has comprado la vida? Sí, la comunidad. De momento no. De momento. ¿Y el nom és fruit d'un procés creatiu de l'especial? Sí, Bugit, no sé si lo veis ahí, ¿no? Bugit viene de, como ya he dicho, nosotros somos Brain Up Group, es decir, B-U-G, al mismo tiempo del inglés bag, bolsa, luego el it viene por el take it, de cógelo, entonces si hacemos un cóctel con todo eso y lo movemos, te sale Bugit.